regresamos. En vivo estamos aquí desde el estadio José Nasazzi, ya para el tercer y último partido de esta jornada, que tiene a Fraternidad y a Nueva Escuela y Fraternidad enfrentándose entre sí por la sexta fecha del torneo apertura de la serie de jueves. Va quedando todo en condiciones ya para el silbatazo inicial, mientras ya está en la arenga Nueva Escuela. Fraternidad que espera ya por el comienzo del partido. Ahora sí va quedando todo en condiciones. Va a mover el conjunto de Nueva Escuela. Ahí nos acercamos en el ojo de Alex Wallace. Dale Gualalón. Estamos junto a Diego Díaz. Claro, es este partido. Va a mover Viera. En marcha. Movió Viera. Y comenzó esta historia. La búsqueda del conjunto de Nueva Escuela. La pelota en la mitad de la cancha. Va contrarrestando Fraternidad. Allí va a buscar Viera. No podía pasar Lucas Viera. Y va saliendo Fraternidad con ese envío que va cortando Nueva Escuela del fondo. Toca atrás. Era de Román. Falta, salida, más adelante le dice el juez. Y va a salir Tamura. Allí va el remate, desviado y afuera. Esto de Tamura así me hace acordar una película. No sé si Pantera Negra estaba. Esos apellidos así raros. No, no vio la Pantera la última, ¿no? No vi. Está dejando de ver mucho Marvel, ¿no? Me está asustando sí. Ya. Ant-Man tampoco. Y los Guardianes tampoco. Va a ir al fondo. Los Guardianes tengo que ir a verlos. ¿Y Ant-Man no le gustaba? Sí, iba a ir a verlo, pero no. Se pasó el tiempo. Ahora el 17 creo, lo suben a... Creo que está en cartelera todavía. A la plataforma. Yo me quedé sin verlo, igual eso. Va saliendo allí Fraternidad, dominó, le va a dar. Y abajo el arquero se queda con el gol. Del 11, ¿no? Del Arzabal. Estamos a la misma, ¿eh? Ninguno de los partidos vinieron a la cabina. Allá va el remate. ¡Gol! Fraternidad, aparece Martín Maneiro para marcar a los 2 minutos de esta primera parte el 1-0 parcial en el partido. Así es, ¿no? Gana Fraternidad 1-0. Ahí vemos el gol. El número 9, ¿no? Asistencia del 11, que robaba muy bien. Cortaba muy bien el pase, lo habilitaba. Y el número 9 marca el primero del partido y le da la ventaja a su equipo, ¿no? Que gana 1-0. Le toca atrás para García. Va a salir García. El pelo está a su largo. La va a manejar en el fondo La Paz, que va a reponer. Y ahí va a salir La Paz. El pelo está a su largo. Va pasado. Estaba a definir, no podía. La búsqueda del conjunto de Nueva Escuela. Esta es la noticia, ¿no? Está cayendo el líder. Está cayendo el líder. Allí va el remate. La tapada del arquero. El rebote. Otra vez el arquero. Tremendo. Y el despeje. Afuera. 2-1 el arquero, ¿no? Tremenda estaba. Evitó el guardameta de Fraternidad. Cuando se vino con todo. Nueva Escuela. Con la oportunidad de igualar el partido, ¿no?
Ahí la repasábamos. La doble tapada. Cuando el arquero se ata a los botines. De nueva escuela. El gol lo hizo Maneiro. Estamos en vivo en la pantalla de Liga 7 TV. Desde el estadio José Nasase. Con la serie de jueves. ¿Qué miran? ¿Qué pasó? No sé. Es el sector que no podemos ver nosotros, ¿no? Sí, yo quería informar al público, así que voy a ver afuera. Se reanuda el partido. Detenido ya hace un par de minutos, ¿no? De acá arriba no podemos saber qué está pasando, pero lo cierto es que ya hace un rato que no se juega. No info, le digo. Estaba el veedor y habían personas sobre el córner. Pero no había nada extraño. Pase filtrado. Salida del conjunto de Fraternidad. No va a tomar la espalda, ¿me puedo ir? Bueno, va a quedar peor. Va a salir el conjunto de Nueva Escuela. La lucha en la mitad de la cancha, la descarga, marca de espaldas al arco. El toque para Román, dibuje Román. Román al medio, rebota. ¡Palo! ¡Gol! De Nueva Escuela, dibujó Román, llegó Viera. Palo, arquero y gol, 1-1. Así es, ¿no? Qué mala fortuna que tuvo el arquero en esta. Ahí vemos la reiteración. Buena jugada. Número 8, el pase atrás. El remate, el palo y el talón del arquero, ¿no? El número 10 que terminaba convirtiendo el gol del empate. Bien. Siente, 10 y arquero, ¿no? Sí. Es más de arquero en contra porque la pelota se iba, ¿no? Viene para Román. Saca de cabeza Alonso. Yo le puse al 79, no sé qué vi. Leandro. Pasa el zoom de Bentancor. De Wallace se fue con el 69. Por favor, Wallace, preste más atención. Voy a quejarme después. Me había parecido a mí, por eso me quedé viendo la repe. Y yo miré la repe a medias, igual no me di cuenta. Va a venir el tiro libre, el líder lo empató y quiere seguir de largo. Qué momento del partido. Tenemos 7 minutos. Y qué importante sería ponerse en ventaja al líder a esta altura. En los primeros minutos. Dar vuelta a un partido adverso. Allí la orden, el remate, el desvío, y va a ser tiro de esquina. Viene el córner, el centro, golpe de cabeza para dejar esa pelota. Atrás ahora para que venga el conjunto de Nueva Escuela. Vaya hasta el fondo, peligro. Entra la orden. Ahí viene el envío, rebote. Ahí nada más la búsqueda de Fraternidad. De zurda, rebotó.
buscando otra vez Fraternidad, busca el espacio, le pega al arco el arquero. En el rebote va saliendo Nueva Escuela, pasa al medio, ataca Nueva Escuela. Román, centro que va, la terminó sacando, no pudo definir Betancor. ¿Por qué no definió, no? Es Betancor, me quedé con el nombre del partido anterior y el jugador. Pero sí, fue raro, porque no le pegó la primera. Sí, buscó un pase atrás que no tenía sentido casi. Se viene Larzábal, toque el Larzábal. Llegué 2 años tarde, era buena esta publicación, ¿eh? No sé si hay alguien con libreta D, E o F, con 2 años de antigüedad en Montevideo. Tengo unos días nomás. Quieren formar parte en la Academia Nelson. Hay trabajo ahí, mi instructor. Academia Nelson. Viene Fraternidad de la descarga. Ya damos un servicio a la gente para ir a buscar trabajo ahí. Recomendable, Viene Nueva Escuela. Viera. La cruza Viera. Buscó Román. Cruza el medio de Román. Sacó la defensa. De frente va. El pase. No pudo pasar. Y la salida para el conjunto de Nueva Escuela. Estamos en vivo en la pantalla de Liga 7 TV. Va mirando sobre el costado derecho. Estaba mandando fuera el lateral. Otro más para Nueva Escuela. Que va saliendo con Gianfranco Di Fiori, que descargó a la derecha y allí va el remate, el rebote en su compañero, derivando en Betancor. Ya jugó Betancor con Sander. Sander con García, García con Sander. Que venía el ataque, se desparraba allí. Y va a hacer saques del costado para Fraternidad, que busca ponerse nuevamente arriba. Va a venir el envío. Al área, pasado. Ese que sacó el lateral tiene que ser Sebastián Chavasco, ¿no? Hay 2-7, uno delantero y otro defensa. Este se para más defensivo. Sí, este en el short tiene 7. Sí. No, hay 2-7 en el. Sí, en la planilla. Pero hay una defensa y otro delantero. El toque ahora para la ubicación de Maneiro. Maneiro jugaba con Alonso. La pelota afuera y el saque. Desde el costado para Nueva Escuela. Que va jugando con Bruno García. Le pide largo de García. Cortaba Martínez. El rebote al medio y saca la defensa. De momento el partido es bastante parejo, ¿no? Pese a la diferencia de 12 puntos que hay en la tabla, hasta el momento bastante equilibrado el partido. Apuntó, le dio, rebotó y va a ser esquina. Viene el tiro. La esquina para el conjunto de Nueva Escuela. No hay nadie de este lado de la tribuna, digo. La otra cancha, vamos. Va al centro, va, despeja la defensa en el rebote. Golpe de cabeza para la corrida por el costado derecho de Larzábal. Va saliendo Nueva Escuela. El cambio de frente. Salía firme Vega. Era Francisco Martínez. Y va buscando Nueva Escuela. Sexta fecha del torneo de apertura, serie jueves. Aquí en el estadio José Nassassi. Con el empate en el marcador. De momento tiene Fraternidad y Nueva Escuela. 1-1, va el remate. ¡Bajo! Sobre el parante derecho, saque de meta. Para Fraternidad, que empezó ganando. Y se lo empataron. Sí, buen intento aquí de el mediocampista de Nueva Escuela. Lo vemos. Remate que pasó bastante cerca, ¿no? Del vertical derecho. Ya la levanta de La Paz. El rebote. Atacando el conjunto de Nueva Escuela. La marcan afuera, lateral. Otro más para el conjunto líder. ¿Peligra el liderato en esta jornada? ¿O no? Me dijo que está cuánto arriba del segundo. Tiene 15 unidades, tiene el equipo de Nueva Escuela. Higuaín llegó a 15 con el partido anterior.
con la goleada. Si el partido queda así, obviamente que llegaría a 16, no, Nueva Escuela. Quedaría como único líder. Pero de obtener una victoria Fraternidad, dejaría todo más que caliente arriba. Va a venir el tiro libre, la orden, va al remate sobre el parante izquierdo. Saque de arco. Buena ejecución. Lo veo muy chiquito de arquero este del lado derecho. Sí, bastante bajo, sí. Igual aquí hemos visto al arquero más chiquito de toda la liga, creo yo. Sí, es en... Negriazzurri, ¿no es? Ahí va, Negriazzurri, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre de jugador, pero muy bajito. Va a salir Nueva Escuela los domingos. Los domingos en familia. Va llegando el saque desde el costado, la búsqueda de García. Ya jugaba García y se viene Nueva Escuela. Le envío pasado. Recupera otra vez Sander. El toque de Sander. La presión de Larzabay. La búsqueda del conjunto de Nueva Escuela. Centro cruzado. Allí se viene La Paz. La Paz. Descargó Alonso. Va al medio para La Paz. La podía definir La Paz o Larzabay. Va saliendo Fraternidad. Ya la juega el arquero de La Paz para la ubicación de Alonso. Le envío de primera al medio. Otra vez para el once. Taco rebota. Y sale el líder. La salida conjunto de Nueva Escuela. 16 minutos de este primer tiempo. ¿Cuántas fechas tiene este apertura? ¿Cuántos equipos son? Son bastante, 11, ¿no? 11 equipos. 11 fechas. Va a buscar... Hay uno que no tiene partidos. Creo que no habrá jugado, no se habrá bajado a último momento. Puede ser. Entonces ahí sería una fecha menos. Sí, querían 10 equipos. A no ser que ya había arrancado, ¿no? Claro. Ya estaba todo programado. Y esa baja de último momento. Va buscando el conjunto de Fraternidad, que intenta escapar. Pellizcaba Tamura. La descarga, peligro, está. ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Escuela. Llega Román para marcar el segundo gol en 17 minutos. Lo da vuelta Nueva Escuela, lo da vuelta el líder, que gana 2-1. Y se pone a ganar, ¿no? Nueva Escuela. Oímos la reiteración. Una buena recuperación. Mejor pared. Solo aparece Román ahí, que define muy bien ante el arquero y pone ventaja, ¿no?, al líder, que quiere seguir con el camino triunfal, ¿no?, que llega hasta el momento. 5 en 5, quiere encontrar el 6 en 6, ¿no?, que sería un arranque más que perfecto. Sí. La gente pide que saquemos un poco el zoom. Siempre un mensaje, le voy a decir a Wallace, adentro tiempo. Va buscando el conjunto de Nueva Escuela. Intenta escapar la cera media. Viera el toque. El pase para Di Fiori. Y allí toca Di Fiori. Primera la descarga de Román. Perdió y se viene Chavasco. Centro de Chavasco. Apareció García. Apareció García para dominar y salir. El cruce para Bentancor. Lo tranca afuera el lateral. Es para Fraternidad. Sí, se salvó, ¿no? De milagros del equipo de Fraternidad. Ha salido muy lejos el arquero. No lo pudo aprovechar eso el jugador de Nueva Escuela. Rechazo que atrapa arriba La Paz. Ahí Francisco. Hay salida y tarjeta amarilla. Amarilla para Tamura.
Va llegando el tiro libre. Ahí va el envío pasado. Golpe de cabeza hacia atrás. El arquero que sale, rebota y es córner. Sí, señor. Tiro de esquina para Fraternidad. Va llegando el envío. El centro. Y golpe de cabeza. Le pegaba arriba, ¿no? En el horizontal. Se termina perdiendo sobre el córner. Es otro tiro de esquina. Sacó hacia atrás. Y le pegó horrible. Perdón, la expresión. Le pegó mal. Afuera. Le salió la cancha ya de Baby Fútbol en la entrada. Arco para Nueva Escuela. Sí, el centro le pegó muy mal, ¿no? El jugador de Fraternidad la mandó muy, muy lejos, ¿no? La sacó del estadio. Y ahí se viene el ataque. Se recupera y juega para Sander. Di Fiori. Pino para García. De García para Sander. De Sander para García. Y va buscando el conjunto de Nueva Escuela. Pelotazo buscando la llegada de Viera. Abrió la cuenta Maneiro para Fraternidad. El disparo al arco. Por arquero, empató en Tancor, le dio vuelta a Román para Nueva Escuela. Qué fácil le entró en esta, ¿no? Buscaba Alonso, rebota en Viera y desde el costado va a reponer el conjunto de Fraternidad. Martínez. El envío de Martínez. La búsqueda del conjunto de Fraternidad. Allí es el costado derecho con Alonso. Alonso al área. Golpe de cabeza. Peligro, dominó, tocó al medio. Pedían penal. A salida del conjunto de Nueva Escuela. Otro envío que va cortando Alonso. Jugó Alonso, vino para La Paz. No podía pasar. Arquero y Alonso en La Paz, los dos. Sí. Fueron muy parecidos. Así de lejos, puede que sean familiares, ¿no? Y el 11, Nahuel. Bien, me sacó la duda, pensé que era de la sábana, ¿eh? ¿Parecido en serio? Yo digo que acá arriba no vio nada, ni su cara vio acá. Para mí tiene un aire. Que son de Boca es indiscutible. Va a salir el conjunto de Fraternidad con Francisco. Tenía calor, ¿no? Salía en La Paz. Tenía que ver, digo, hay otro blanco con una campera. Por eso. Ahora él. Son tres hermanos. Dos La Paz. Martínez. Francisco. Bueno, así me va a mostrar con la duda, ¿eh? Si no vienen el representante de cada equipo, qué cabina. Como le mandaron la organización en la jornada de ayer. Los equipos están avisados. Claro, los seis estaban avisados, televisados, que tienen que subir. Está buscando el conjunto de Nueva Escuela. Bentancor, o al menos tener actualizado en la web a los equipos bien. Porque hay muchos con números repetidos. Te digo, Fraternidad tengo 3-3, 3-4. Eso pasa mucho, eso. Sí. Porque no lo borran, agregan, pero no borran. Claro, van agregando. Dominando de cabeza, Chavasco. La pelota se pierde afuera y el lateral que favorece el conjunto de Fraternidad. Metió Chavasco al área, gira, taco. Era buena. La intención de La Paz. Va a ser saque de meta. Era buena la idea, sí, pero fue mala la ejecución, ¿no? También podía haber girado y pateado el mismo, pero decidió el pase y fue demasiado largo, ¿no? Para su compañero. Allí sacaba Alonso. Otro envío para La Paz. La cruzó La Paz para Chavasco. Y la saca lejos Bentancor. Lejos y afuera la tribuna. Será ofensiva para el conjunto de Fraternidad, que lo quiere igualar en 24 minutos del primer tiempo. El anticipo, recuperación y salida de Viera, que la cambia, Viera que la cambia. Román. Corner.
Retiro de esquina para Nueva Escuela. Qué buen pase de Viera, ¿no? Tremendo lo de el delantero cambiando con su pierna menos hábil, pero le pone un pase tremendo a Román que no puede definir, ¿no? Va a venir el envío. Está fresco el aire, ¿eh? Bueno, hizo así recién y me mató. Ahí va el área, no pudo el taco en el rebote. Le va quedando el conjunto de Fraternidad. La cruzó, avanzando con la pelota. El conjunto de Fraternidad, la descarga. La salida de Nueva Escuela. A medias. Una escuela que tocaba hacia atrás en la anterior. El golpe de cabeza, el rebote, el despeje. Casi en 25 minutos hay tiro libre. Que va a ser el conjunto de Fraternidad con Maneiro. Empezamos a perder la cordura. Va a ir precisamente el 9. Maneiro, sí, Alonso que se abre sobre el sector derecho del ataque. Maneiro, barrera, Maneiro, descargó, toque al área, sacará la defensa, sacó largo y ahora se viene Viera, viene Viera. La pasó mal Viera, que se agarra la cabeza y no lo puede creer. Va a ser salida para el conjunto de Fraternidad. 25 y medio, se nos va la primera parte. El tiempo que golpea la puerta. Va levantando la paz. La mitad de la cancha le queda al conjunto de Nueva Escuela. Va al arco. ¡Va! Volando. Francisco la viene sacando el córner. Tremendo tapa, arquero, ¿no? Un buen remate de afuera. Contra el palo, pero estuvo extraordinario el arquero para evitar el tercero de Nueva Escuela. Levantó Tamuna. Sacó la defensa. Viene Fraternidad. Allí va el ataque, pide Nahuel por este lado, Vidos para Nahuel, va hasta el fondo, enganchó, toque de lado a lado, domina el conjunto Fraternidad que quiere empatarlo, va al remate al arco, el arquero se le escapa, y no pudo la paz, no pudo Nahuel, será salida para Nueva Escuela cuando tenemos la anterior. Ahí vemos la anterior, el remate de afuera, el buen control primero, el gran remate y la tapada, genial del arquero. Partido muy parejo, ¿no? Más de lo que yo esperaba. Sí. La verdad que demasiados puntos de diferencia para lo que ha sido el trámite del partido. Y va saliendo de Nueva Escuela. Allí va el envío pasado. Va a ser el rebote. Carrini. Al medio. La búsqueda del conjunto de Nueva Escuela con Viera. Viera. La compañía la cambia Viera. Rebotó. Y es lateral para Nueva Escuela. Se va a acercar Viera para hacerlo efectivo. Lucas. Se le alcanzó a Román. Para Viera que usa el cuerpo. Centro de Viera. Rastrero al medio. Rebote. Y el arquero. El arquero se queda con esa pelota. Y va a reponer. Sí, importante esta tajada porque si venía el tercero para Nueva Escuela. Allí va por el empate, toque atrás. Va al medio y le pega mal, le pegó incómodo. No dejó a Tiperna que llegaba de frente. Y el otro que entraba por la banda derecha se salvó Nueva Escuela. Estaba diciendo, ¿no? Que no era lo mismo. Diferencia de uno que de dos goles. Y en la siguiente tuvo el empate, ¿no? Fraternidad. Que no pudo convertir ahí la paz. Allí la cruzaba y busca el conjunto de Fraternidad. Al medio la descarga para la llegada de Maneiro. Lucha Maneiro, pierde Maneiro. Se va a perder afuera esa pelota, o no, evitó su real línea. Bien su real línea al límite, jugó y viene el pate. Atención que enganchó, peligro, va a rematar, enganchó otra vez. Va hasta el fondo, centro, al medio, Rastrero, rebota. Rebota, rebota y saca Nueva Escuela. Largo para Viera que se esfuerza, pero no llega. Se va el primer tiempo. 2-1. Lo gana el conjunto de Nueva Escuela de atrás. El centro. Devuelve a medias. Buscaba a Maneiro. Allí el envío. Pasado, cortó. Uy, se la sacó bien al compañero. Cuando Damas y Caballeros no va más, se terminó el primer tiempo del partido. Gana Nueva Escuela 2-1 sobre Fraternidad. Así es, ¿no? Un partido muy, muy, muy parejo, muy entretenido. En el que por el momento gana el líder, ¿no? Nueva Escuela que está consiguiendo
su sexto triunfo consecutivo, ¿no?, en estas seis fechas, marcando lo que es el ritmo, ¿no?, del torneo. Hacemos una pausa, ya venimos para el segundo tiempo. Inicial y en marcha el segundo tiempo. El envío pasado, golpe de cabeza, corner, tiro de esquina para Fraternidad, que tuvo el empate. En el centro, cabezazo, arquero y horizontal, pegó en el palo, se salva milagrosamente Nueva Escuela. Nuevamente tuvo el 2-2. Así es, ¿no? Dos clarísimas, ¿no?, en el comienzo del complemento para Fraternidad. Primero de la salida del medio, el cabezazo del arquero, y en esta, centro, cabezazo, arquero, travesaño y afuera. No, tremendo, tremendo. A nada de empatar, Fraternidad. Le decía que el primer partido, inalcanzable. Inigualable. Fue tremendo. Este inicio, estos primeros segundos, me parecieron, me hicieron acordar. Sí. Usted imagínese esto, pero en partido entero. Es verdad. El triunfo Deportivo Yapa, 6-5. Véanlo. Tienen en el canal, véanlo. Sobre los que estamos, ¿no? Sí, ganaba 2-0, se le dieron vuelta 4-2. Pero le pueden haber hecho 8. Sí. Puede haber hecho 8-2 al descanso, pero fueron 4-2. El segundo tiempo lo empata. ¿Qué, hago uno menos en un penal? Es un penal el minuto de que lo empata. Y el rival se adelanta, ¿no?
Claro. Ahí va, se adelanta 5-4. Que iba ganando 4-2. Un entreguero, pero mírenlo, tremendo. Hermoso partido. El mejor del año de Liga 7 TV. En la última jugada, con uno menos, la última. Cuando el rival tuvo como 5. Claro, lo pudo haber perdido en la anterior. Y llegó en la última el gol del triunfo. Una locura, Partido del año, dijimos, 11 de mayo de 2023. A pocos días de cumplir 6 años la productora de Majo Deportes. Me lo imagino a los jugadores de Deportivo Yapa llegando a la casa. ¿Sabes qué partido, Juan? ¿Qué partido? No va a decir nada, ¿qué va a ser partidas? Y acá se viene nueva escuela que viene con el cruce al medio peligro. Tiene el gol, Viera. Viera, Román, gol. Gol de nueva escuela, llegó Román. Qué bien la aguantó Viera. Tocó para Román y marcó el tercero para sacar 2 de ventaja en 2 minutos del segundo tiempo. Cuando tuvo para que se lo empaten, saca 2 de ventaja, Diego. Así es, ¿no? Cuando no aprovechás lo que tenés a favor, en contra te sale muy caro, ¿no? Todo bien hizo Viera acá. Frenó, vio el panorama y asistió a su compañero que estaba mejor ubicado, de Román, ¿no? El que convierte el tercero y le da esta buena ventaja de 2 goles a nueva escuela, cuando estuvo a punto de que lo iguale, ¿no? Fraternidad. Y acá atacada Fraternidad, el pelotazo largo de Sander, la búsqueda de Viena. Allí el golpe de cabeza, el pase ahora largo para Martínez. Martínez dominó, le dio el arco y atrapó García. De García para Sander, de Sander para García. García que la pasa rasante y baja para el costado derecho donde va Tamura. El envío de Tamura, el corte del conjunto de Fraternidad. La presión en la ofensiva y el saque es el costado, quebrando la tabla, no, sacando 3, ¿no? Al segundo. Le saca 3 a Higuaínez. Allí va buscando García, cuando se quedaba otra vez. El que venía con 12 puntos también era Napoli. Bien. Que no sabemos cómo habrá salido el día, la jornada de hoy. Va buscando nueva escuela. Si se manda el ataque, toca atrás para la ubicación de Sander. Metía Sander, rebota fuera, lateral para Fraternidad. Buscándolo para La Paz. Allí se viene el ataque, termina cayendo, hay falta. Tiro libre para Fraternidad, que va a buscar el segundo. En 4 minutos del complemento. Fecha número 6 del torneo de apertura. Aquí en la SASI, la serie de jueves. Va a venir la orden. Allí va. Fuera. El remate, saque de meta. Saque de meta para Fraternidad, para Nueva Escuela. Sí, una buena ejecución. Ahí. Que se va apenas elevada, ¿no? Sí, pues no se le puse a usted. Se lo vio en vivo, pero no se puse. Román tocó, perdió. La búsqueda del conjunto de Fraternidad, buscando por el costado izquierdo. A La Paz. Deja seguir. Que jugaba para Viena. Para Román. Atención con esto. Puede venir el cuarto. Toca al medio. Román va. Busca a Viena. Viena para Román. El taco. Oh, arriba. El disparo de Bentancor. Abre los brazos del fondo. Jugador de Fraternidad. Saque de arco. Sacando muy mal parado. Sí, sí, era buenísima esta para Nueva Escuela. Que buscaron siempre el mejor tiro, el mejor compañero ubicado, pero no pudo con ese remate, ¿no? El número 10 que la mandó por arriba. La Paz para el tiro de esquina. Volvió atrás y cobró una falta que favorece al conjunto de Fraternidad. Juez que deja seguir y después vuelve atrás, ¿no? Lo ha hecho a lo largo de la noche. Viene la orden, cualquier momento para que llegue este remate. 6 minutos. 4 en la barrera, ¿qué momento? ¿Cuál de los 3-3 será? Fernando, Pablo, Manuel. Allí va. ¡Fuera! El toque en corto. Y la definición afuera, se lo perdió el conjunto de Fraternidad. Sí, le dio mal ahí.
el atacante de Fraternidad. Abrió demasiado el pie, ¿no? Y no pudo descontar. Va a salir García. Envío de Bruno, cabecea Viena. Atrapa la paz. Y el envío pasado. La búsqueda. Y pierna. Y el saque es del costado. Recepción a Viena. El envío largo de Viena a través de la defensa. Peligro, toque. Y se lo pierde Tamura. En el segundo palo aparecía Tamura, se lo perdió Diego. Se lo devoró a Tamura con arco vacío. Veíamos el cambio de Viera. El pase al medio y Tamura que se lo come. Viera, el arquero, el rebote. Se animó Viera. Viera no convirtió, ¿no? No. Merece un gol. Sí, pero lo pasa que no le pega. Está jugando más, está asistiendo más, ¿no? Ahí se animó a pegar, el anterior. Toque al medio, viene para Román. ¡Gol! De Nueva Escuela. Hat-trick para Lucas Román. Para sacar 3 de ventaja en el partido en 8 minutos de este segundo tiempo. Nueva Escuela 4, Fraternidad 1. Y Román que define a lo Román, ¿no? Le pega de primera. Con el empeine. Empeine, 3 dedos. Para convertir. El cuarto de el conjunto de Nueva Escuela, líder, que parece que se queda con la punta por lo menos una semana más, ¿no? En soledad. Sí, señor. Va buscando el conjunto. De Nueva Escuela. Están todos con 6 partidos en los segundos, ¿no? Va buscando a la ofensiva. La salida del conjunto de Fraternidad. Pelota la va a dominar Román. Juega Román, Tamura va, cruce de Tamura. La búsqueda del conjunto de Nueva Escuela. Chapada, ¿no? ¿Oh? Yapa ganó, perdió Yapa. Tenía 12. Ganó. Lo pusieron mal entonces, ¿no? Sí. ¿Pusieron un punto? Lo han dejado por el, como empate nomás. Ah, claro, porque fue un gol ahora. A ver qué le pusieron a Yapa. No, Yapa sí, está bien, 13. Ah, tiene 13. Falta Higuaínez. Ah, acá falta el partido de Higuaínez. Claro, Higuaínez todavía no lo habían computado, me asustó. Sí, Yapa está bien, 13. Va a venir a tirar la pelota en el área. Golpe de cabeza. Por uno. Y después Sander. El enganche. El rebote y la búsqueda. Es de Carlos. Pelota en el área. Saca casi prácticamente las manos. Porque no lo es cierto. Que tiene que hacerse nuevamente. Ahora sí quedó computado el de Higuaínez. Ahora sí. Faltaría finalizar este partido, ¿no? Sí. De momento 18 para Nueva Escuela, 15 para Higuaínez, 13 para Sportivo ya para las principales posiciones. Sí. Junto a Ferratello, ¿no? Y tampoco sube el de Napoli todavía. Tiene 6 Napoli. Tiene ese partido. El disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Fraternidad del remate. Para marcar el segundo gol de su equipo en 10 minutos. Sigue vivo Fraternidad. Se pone a 2. Sí, que ha hecho un gran partido, ¿no? Lo hemos mencionado. Y vemos el remate. Y el descuento, ¿no? Vamos a ver si se pone a tiro, ¿no? Si logra descontar nuevamente para quedar a 1. Y sacarle el puntaje perfecto, ¿no? A Nueva Escuela. Así la pelota la va a dominar el arquero. Se va cruzando para la ubicación de Viera. Este no es Viera, este es el 17. Alio. Alio va, vio para Viera, Viera para Alio. Alio de cabeza por el otro lado. El zurda al medio, el rebote. Va a derivar a la contra con La Paz. De La Paz para la llegada de Carril.
va hasta el fondo, cae. Pues pita y marca. Salida para el conjunto de Nueva Escuela. Con Fratello perdió Napoli hace instantes. 4-3. Fratello que lo pasó. Con 3. Todos están ganando 3-0 contra Unión. Así que no. No está. Sí. Te envío. Por la zona central. La búsqueda del conjunto de Nueva Escuela. La descarga de Viera. Te digo que está haciendo frío ya, ¿no? Esto. Ha refrescado bastante. Va jugando Nueva Escuela. Que se manda el ataque con Viera. Juega Viera. Va hasta el fondo. Toque atrás. La marca de La Paz. El medio para Viera. Y Lucas. Rodio Lucas Viera. Por detrás espera Sander. Sigue Lucas. Pita la falta. Tiro libre, ¿eh? Va a llegar el remate. Allí va el desvío. Sacó la defensa. Golpe de cabeza. Que se perdió afuera. Juan Francisco. El toque de Francisco. La búsqueda del conjunto de Fraternidad. Rodeo de Agustín, de Ezequiel o de Manuel. El 4. Tiro libre. Pitado allí por el árbitro. Que favorece el conjunto de Fraternidad. 14 minutos tenemos de este segundo tiempo. Es tiempo de que vaya a buscar el descuento Fraternidad, de ponerse a uno. Empezó ganando el partido. Empezó ganando 1-0. Pero luego Nueva Escuela se lo dio vuelta 4-1. Y acaba de descontarnos hace un rato. Sí. El 2-4. Disparo ahora defectuoso. El saque de meta que ya hizo efectivo Nueva Escuela. Alio. La cruzaba Alio a buscar la Viena. Corre Lucas que no llega. Y va saliendo Fraternia. Lateral. Es para Nueva Escuela, dice el juez. La avisó allí. 4. El rodeo lo puede definir. Cruce de derecha al arco. El rebote cuando intentaba Alio. Y la pelota se pierde afuera, estilo de esquina. Va Lucas Viera. Lucas con el envío. El disparo desviado. Así va el envío pasado. La búsqueda del conjunto de Fraternidad, del despeje. Allí volvió. Y va a jugar Alio. Acaba lateral por las espaldas, la va a buscar. Rebotaba en las pies. Le queda La Paz. El pillo de Francisco. Pasado se toque para Viera, saque de arco. Ya 16 minutos de este segundo tiempo. El pelotazo de Viera. Cortaba Viera. Y sale Fraternidad. La va a levantar La Paz. Viene Francisco. El pillo de Francisco. Y golpe
Cabeza media, la lucha de pierna. Busca de pierna al medio. Y el despeje de la defensa, golpe de cabeza ahora de Alonso. Y la búsqueda de Fraternidad. Esperando la paz. El cruce. Dominó de derecha al arco. García. García dominó. Y va a salir, lo tuvo el conjunto de Fraternidad. Sí, tuvo el descuento, una buena jugada, pero lo evitó el arquero, ¿no? Y va insistiendo el conjunto de Nueva Escuela ahora. Que se manda de ataque, peligro, busca el quinto, centro cruzado, busca Viera. ¡Viera! ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Escuela llegó Lucas Viera para marcar el quinto y sacar nuevamente 3 de ventaja, 17 minutos del complemento. Viera pone a la Nueva Escuela 5-2. Sí, una buena contra ahí de Nueva Escuela. La apertura, el envío hacia Viera que controla muy bien y remata de mejor manera para marcar el quinto y su primer gol en el partido, ¿no? Vea que lo merecía por todo lo que había hecho, por todo lo que había trabajado para sus compañeros y para la victoria momentánea. Y marca, ¿no? Recibe su premio en la red. Va saliendo con ese pelotazo largo acá atrás para arquero. Y el blooper del partido estuvo en el primer encuentro también, ¿no? Sí. Todo tuvo el primer encuentro. Todo tuvo. Goles contra, penales. Partido agónico. Roja. Román. Dibuje, Román. ¡Román! Afuera. Saque. De arco. Quiso dibujar Román, pero se quedó sin tinta, creo. Se quedó sin tinta. La recupera el conjunto de Fraternidad, toca al medio. No le hicieron bien. Y la réplica. Viera que jugaba de primera y mal. Pelotazo largo de Francisco. Le pega mal, la busca Di Perna. El enganche al arco va. García. García atrapó, dominó. Y ya jugó. García que ha tapado muy bien el arquero, ¿no? De Fraternidad, de Nueva Escuela, que ha tenido buenas apariciones. Y va buscando Román. Por el otro lado, la descarga. Falta, ¿no? Era la otra cancha que pitaban. La salida del conjunto de Fraternidad que se manda el ataque. Son 4 contra 2. Atención que le pega. Cuando lo marcaban justo, será el saque de arco para Nueva Escuela. Sí, estaba entre el remate y el pase, remate y pase. En último momento decidió el remate y lo bloqueó el defensor, ¿no? Luego rebota en él nuevamente y por eso el saque de arco. García. El envío de García a la búsqueda de Nueva Escuela. Román que la cambiaba. El enganche de un lado al otro. Cambio largo para Román. Pone Fraternidad. Bueno, de la renovación y variante en Nueva Escuela. Ahora sí va a venir el lateral. Pelota en el área, gira, descargó de frente. Le pegó muy abajo a la pelota de Perna. Y la mandó arriba, saque de meta. Sí, le dio muy de abajo ahí el número 13. Cuando tuvo el tercero, ¿no? Su equipo. Para ponerse nuevamente a dos, pero no lo pudo aprovechar. Otra vez el envío pasado. La pelota que se pierde afuera, iba a ser arco. Arco para Nueva Escuela. Va a ir Bruno. Dale,
García para Alio, de Alio para García. Alio, allí con el envío. Devuelve al medio, ahora por donde va Bentancor, jugó Bentancor. Termina chocando solo. Y laterales para Fraternidad. 22 minutos tenemos. Se va. Se va el partido, digo, se va la jornada de jueves. Sexta fecha del torneo de apertura. Al descanso había ido Nueva Escuela ganando 2-1. Lo gana 5-2. Que arrancó el mejor partido de todos, ¿no? Sin dudas. Luego tuvimos una goleada y luego este triunfo, ¿no? También de Nueva Escuela. Creo que bastante cómodo ahora en el cierre con esta ventaja de 3. Pero lo mejor lo tuvimos al principio. 6-5 fue la victoria de Sportivo Chapa sobre los que estamos. Después Higuaínes derrotó a Repecho 11-2. Y acá busca el tercero Fraternidad. Allí la orden. El remate desviado. Mirá que para el arco acá detrás de este que van a sacar. Andan haciendo unos cuantos goles en el segundo tiempo. Sí, sí. Y además iba perdiendo el cuadro que marcó cedido. ¿Sí? Y lo dio vuelta. Sí, porque vio un gol y fueron a buscar la pelota. Y luego marcaron 3 más. Y va buscando de Nueva Escuela el envío pasado. La pelota se va perdiendo afuera. Últimos minutos. La búsqueda del conjunto de Fraternidad. Al medio, enganchó, busca pasar, no puede. Por este lado se viene Fraternidad. Quería Nahuel, La Paz. Lateral para Nueva Escuela, Di Fiori. La jugaba Di Fiori. Pelota que viene a donde está saliendo el arquero. Lateral que favorece al conjunto de Fraternidad. Ya sacaba. Buscaba definir. La falta pitada por el juez y el tiro libre para Fraternidad. Roja. Tarjeta amarilla para el 6 de Nueva Escuela y roja para un jugador de Fraternidad, número 13, expulsado. Diperna, algo le dijo, ¿no? Sí, creo que fue para hablar, sí, porque estaba medio escondido, le dijo y salió y no dijo nada, era afuera de la... ¿Por qué te echó? Y él asumió la culpa. Francisco Martínez para entrarle esta pelota en 25 del segundo tiempo. Martínez, barrera. Martínez. Comete falta, Martínez. De la tiro libre. ¿Qué va a hacer alguien? De 17 a 17. Y va buscando Nueva Escuela. El cambio por este costado donde está Bentancor. Bentancor, el centro. Pasado el 10. Saque de meta. Que va a ser Francisco. Levantó Francisco. Lástima Toro. Si el rodeo se escapa de su marca, levanta la cabeza, toca atrás. El juego para La Paz. ¿Qué haría Nahuel? La falta. Tiro libre y algo más. Amarilla para el número 17. Alio. Va a llegar el remate.
Nahuel. Viene Nahuel, viene La Paz. Disparo desviado. Y el saque de arco. Va buscando García. De García para Alio. De Alio para García. La búsqueda de Nueva Escuela. El cruce para Alio. Enganchó. Cambió por el otro lado donde está Di Fiori. Di Fiori firme. Abajo la marca de Chavasco. Y es lateral en el último minuto. Y va buscando Nueva Escuela. El centro. Va hasta el fondo. El remate. ¡Gol! ¡Gol! De Fraternidad, que marca el tercero. Se pone a dos en el final del partido, Diego. Así es, ¿no? Un gran pase de La Paz. Ahí vemos la reiteración. El 11 que... Maídese, buen pase. Termina marcando el 17, ¿no? Sí. Francisco Martínez. Y el 3-5. Le engancha el arquero, el toque. De atrás anticipaba la pelota afuera. Saque lateral. Se fue nomás. Se terminó el partido. Triunfo de Nueva Escuela sobre Fraternidad. 5-3, Diego. Así es. Gana el líder. Sigue con puntaje perfecto, ¿no? 18 puntos en 6 partidos. Fraternidad que hizo un buen partido, ¿no? Hasta cierto tanto, pero no le alcanzó, ¿no? Para bajar al líder. Fraternidad que llegaba a este partido con 3 unidades, ¿no? Para jugar contra el líder no es mucha diferencia, ¿no? 5-3. Efectivamente, nos vamos. Victoria de Sportivo Chiapas, 6-5 sobre lo que estamos. En el partido del año. Sí, partido del año. Después tuvimos... la goleada, ¿no? Recontra goleada de Higuaínes, 11-2. Sobre Repecho. Y lo ya he visto, ¿eh? La victoria de Nueva Escuela sobre Fraternidad. Sigue líder, más líder que nunca. 3 puntos arriba. De Guaire nos vamos. Un placer como siempre. Nos reencontramos muy pronto en la pantalla de Liga STTV.